La Organización Mundial de Aduanas, consciente de la necesidad de generar instrumentos que facilitaran el cruce de mercancías por las fronteras y que generen a la vez relaciones de confianza y seguridad entre los países, implementó la figura del operador económico autorizado, certificación que busca mantener una cadena logística más segura y competitiva, identificando así a los actores reconocidos como de menor riesgo en sus operaciones de comercio exterior, otorgándoles beneficios para facilitar sus operaciones. Los agentes aduanales, como coadyuvantes del Estado, tienen la responsabilidad de fortalecer la cadena logística del comercio exterior, elevando la seguridad, los índices de confianza, los controles y la facilitación comercial. Por ello, Carem trabajó con el SAT para crear el perfil de agente aduanal NEC, a fin de que el gremio tuviera la oportunidad de convertirse en socios comerciales certificados en la cadena logística. Estuvimos participando desde la revisión de los perfiles, cosa que agradezco a Confederación. Tuvo a bien invitarnos en su momento por conducto de José Luis Alba en paz descanse, y con Artemio Becerril. Estuvimos trabajando en varias sesiones desde el análisis del propio perfil, y ya que salió publicado, pues nos llevó, como fuimos también prueba piloto por los requerimientos que se tenían para el establecimiento del perfil definitivo, estamos hablando que nos llevó 8 meses aproximadamente hacer el trabajo. A nosotros nos ayudó mucho que contamos con la certificación de NOM 26 que se estuvo haciendo por parte del equipo de la oficina y también por parte de la casa certificadora que seleccionó ANASE. Entonces es altamente recomendable porque facilita mucho a la hora que se esté llevando a cabo el perfil, pues contar con una certificación en 26 o en ISO o en cualquier otro de los de las certificaciones de calidad que sean convenientes. De ahí que Carem, con base en el marco SAFE de la OMA, creara el procedimiento OLA a fin de facilitar a los agentes aduanales la obtención de la certificación NEC. Deseo destacar el apoyo que Carem, nuestra institución, me ha brindado siempre, no solo al creer en mí y en que cualquier agente aduanal, independiente de su tamaño, pueda demostrar capacidad y compromiso a las nuevas tendencias mundiales, sino también la guía a través de ANASE, lo cual nos permitió entender y hacer las cosas con mayor orden, sencillez y un menor margen de error, implementando con entusiasmo la certificación OLA, lo que permite una mayor eficiencia y facilitación para llegar al NEC. Una investigación de mercado realizada en el 2014 por la agencia de publicidad líder a nivel mundial, J. Walter Thompson, arrojó que los importadores y exportadores consideran las certificaciones dentro de los 5 primeros atributos que evalúan para contratar los servicios de un agente aduanal. Hablando de costo-beneficio, en tiempo y dinero, vale la pena certificarse. Y no en términos cuantitativos, no es que se mide en dinero o en tantas horas le metí, sino que el beneficio de crear condiciones en el personal, en las instalaciones, en los procedimientos y en todos los elementos que pide el propio perfil, nos permiten tener una mayor seguridad de que el proceso aduanero que estamos desarrollando cumple con elementos de seguridad y de eficiencia. No he promocionado el hecho de que tengo la certificación de socio comercial certificado. He estado entregando reportes a quienes son clientes que son operadores económicos autorizados, porque ellos requieren a su vez tener los elementos para sus expedientes de que están integrándose con proveedores que están cumpliendo con este requerimiento. En términos generales, el programa Operador Económico Autorizado, que funciona a nivel mundial, ofrecen beneficios como mayores niveles de confianza por parte de la autoridad aduanera, reducción en el número de inspecciones, prioridad para las inspecciones tanto físicas como documentales, reducción del nivel de riesgos asociados a su operación de comercio exterior, rapidez y eficiencia en el despacho de la aduana, menores retrasos en toda la operación, mayores niveles de cumplimiento en los despachos y de competitividad, reducción en el número de incidentes de seguridad,
disminución en los robos, desarrollo de un ambiente de trabajo más seguro, mayor acceso a mercados y negocios con empresas certificadas. Decidí iniciar mi propia evolución como agente aduanal. Así es como el pasado 11 de febrero el SAT México culminó la visita de validación del trámite para socio comercial certificado del nuevo esquema de empresas certificadas, NEC, equivalentes al CITIPAD de los Estados Unidos de América, a que fuimos sometidos en la agencia aduanal Castillo Miranda, misma visita en la que se corroboraron los 11 estándares de seguridad aplicados en nuestra empresa. Las certificaciones, en especial el NEC, están diseñadas para todos los agentes aduanales, sin importar el tamaño de su agencia, la cantidad de operaciones o el número de personal con el que cuente. ANACE realiza un análisis que le permite al agente aduanal conocer las oportunidades de su agencia para poder establecer estrategias y acciones que mejoren sus prácticas operativas y lo lleven a obtener la certificación. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Uno, el diseño del perfil. Dos, el estar ante la autoridad aduanera competente estableciendo que se está haciendo lo que se escribió en el propio perfil. Y lo más relevante y el mayor reto para mí es el que se mantenga dicha certificación, porque son tres pasos. Una cosa es planearlo, otra es el proceso de auditoría y otra cosa es que la operación corra conforme a lo que está establecido. ANACE es la mejor opción para que los agentes aduanales de México alcancen el estatus de socios comerciales certificados, porque contamos con un grupo de expertos consultores en comercio exterior y certificaciones como el NEC, OLA, la NMX R026, ISO 9000, competencias laborales como mandatario de agente aduanal, clasificación de mercancías y otras más, al menor costo del mercado en el país. Yo invito a todos los colegas, se escucha mucho que es para agencias grandes la certificación de socio comercial certificado, pero yo lo que quiero establecer es de que así como hay que cumplir con toda la norma para hacer 1, 2, 5, 10 o 20 pedimentos en materia de clasificación, de valoración, de cumplimiento de regulaciones y todo origen de todo lo que hay que analizar, cualquier agencia aduanal, cualquier agente aduanal que esté despachando tiene todos los elementos para conseguir su certificación, si así lo decide. Y lo importante es decidirlo. ANACE le dará todas las herramientas para alcanzar los estándares internacionales en materia de comercio exterior y que le ayudarán al cumplimiento de requisitos fiscales, aduaneros y de seguridad para sumarse a la certificación NEC y poder explotar así todos sus beneficios. Ser un socio comercial certificado es una cuestión de compromiso con su agencia, sus clientes, las autoridades y México. Solo hace falta que usted lo decida y ANACE lo llevará paso a paso en cada una de las etapas. Para más información visite nuestra página web www.anace.mx o si lo prefiere, comuníquese a los teléfonos de ANACE 5255-5207-0637 o 78-3300-7500. Acérquese a Carem. Estamos para servirle.